So stop being a liar. Because when was the last time you went to a restaurant and said, let me clean some pots and pans for you? For less than $7 an hour. ¿Cuánto la van a dar? Mire, hermano, se lo tiene allí mismo. ¿Sabe por qué? Yo estoy cansado de personas, aleluya, de hacerse explicaciones, pedido a otro Dios, para justificar a ellos mismos. My Lord and Savior, I praise you. I praise God, hallelujah, that in the 50s, praise God, my parents left the island of Puerto Rico, praise God, and raised me in New York City. I praise God for that. Hallelujah. We praise that we are commonwealth. Praise God, hallelujah. Yo quiero decir las cosas, escuche, man, los hombres hacen las líneas, pero Dios rompe las líneas. ¿Cuántas historias hemos oído de cubanos que han tenido que arriesgar su vida para llegar aquí a Estados Unidos? ¿Cuántos hemos oído de los dominicanos que se han arriesgado a arriesgar su vida para llegar a la isla de Puerto Rico? Amén. ¿Amén? Amén. Se arriesgan su vida para poder llegar. ¿Cuándo se arriesgan los mexicanos para poder llegar a esta tierra? Yo solo dije allí, me invito también. ¿Se sabe una cosa? Lo que les pasa a ustedes, aleluya, es que ustedes sí, mire, hermano, no comen ni dejan de comer. That's your problem. Porque los Estados Unidos les quiero decir que hay unos pobres aquí en esta tierra, bendito nuestro Dios, que no quieren trabajar y quieren solamente recibir un cheque en el correo. Bendito nuestro Dios. Ese es el sistema que estamos viviendo hoy en día. Y la gente se bien piensa que en los Estados Unidos estamos bien. Hello. Praise be to God. Si no llegamos a los principios que están establecidos de los fundadores de esta tierra, bendito nuestro Dios, el le voy a decir algo, el profético para el igual, es que Estados Unidos va a caer. Amen. Praise God. Maybe Homeland Security is going to pick me up tomorrow. And maybe I won't have to go to work. Praise God. The good thing about the United States is this is freedom of speech. And this is freedom of religion. I throw that out there just in case it comes on video. Esto es bien fácil. Dios estableció una regla y usted tiene que cumplirla. Dios no te está preguntando, ¿quiere cumplirla? Y esa es la idea que tenemos mucho. ¿Quiero yo cumplirla o no la quiero cumplir? Hoy como que me siento ser cristiano hoy. Hoy es domingo. Dios no te está preguntando si tú quieres. Dios te está diciendo que tú tienes que cumplirla. Bendito nuestro Dios. Él es merecedor de toda la gloria y honra. Esta clase de mensajes, aleluya, pues a veces arranca llagas. Pero para arrancarte la llaga es una forma, escúchame bien, es una forma de curarse sus heridas. Dios estableció unas reglas y usted tiene que cumplirlas. Si usted quiere saber cuáles son las reglas que Dios estableció, pregúntales, aleluya, cómo él está escrita en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 28 a 31. Dice así: y llegándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dice así en el 30: amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma y toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principio mandamiento. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay, escucha lo que dijo Cristo, no hay otro mandamiento mayor que estos. Yo creo que usted está cansado de escuchar este servidor decir lo mismo, que Dios no reparta su gloria con nadie. Escúchenme bien, al cielo le va a llegar 50-50 cristianos. Bendito nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. You either are or you're not.
Mi alma te alaba, te glorifica. Esto no es por tampoco por necesidad. Porque Dios lindo, lo que nosotros necesitamos, es nuestro Jehová Jiré, es nuestro proveedor, es nuestro proveedor que nosotros necesitamos. Pero en el gran momento donde tú vas a tener que dar culto delante de la presencia de Dios, de tu relación con Él. Y a mí no me importa si tú tienes corbata o no tienes corbata, si tienes chaqueta, si no tienes chaqueta, si tienes falda larga, si no tienes falda larga, si tienes pantalla, si no tienes pantalla, si tienes pintura, si no tienes pintura, si tienes cadena, si no tienes cadena. Esas cosas no me importan. Lo que Dios va a examinar es tu corazón. Mi alma te alaba, te glorifica. Y es fácil decir, yo soy cristiano, yo soy cristiana. Pero yo prefiero que no lo diga. Y que andes como un cristiano. Porque Dios es lindo. El Dios nunca me ha hecho mal a mí. Hello. Mira, hermano, si yo me quedo aquí hablando de lo que yo he hecho mal delante de la presencia de Dios, no tenemos tiempo. Si yo me pongo a confesar delante de la presencia de los hermanos, aleluya, y si yo tengo una oportunidad de las cosas malas que han hecho en su vida, ¿vale? No tuviéramos tiempo suficiente, bendito nuestro Dios, pero Dios sigue siendo fiel y lo merece cada una de nuestras vidas. No nos merecemos ese amor. Por eso es que el amor de Dios es agape, eterno. Bendito nuestro Dios. La humanidad de hoy quiere reinventar la rueda cuando ya Dios la inventó. Y por si acaso usted no sabe que Dios fue el que inventó la rueda. Desde la creación del invento, la forma redonda fue hecho por Dios. ¡Alaba! Porque la luna, cuando usted la ve de noche, la reflexión del sol, aleluya, escúchame bien, es redonda. Y el sol la pinta redonda. Bendito nuestro Dios. O sea que la forma redonda no fue inventada por el hombre, fue inventada por Dios. Solamente el hombre lo que hizo, tomó, se lo tomó prestado de Dios. Y hizo una rueda de goma. Y gran evento. ¿Cuánto alaba a Dios? Cuando ya Dios inventó, ¿verdad que sí? La forma. Antes de que podamos tener una relación, aleluya, con alguien humano, tenemos que establecer una relación con el creador de los humanos. La relación es triángulo. Dios encima, esposo y esposa. El día que nosotros saquemos al Dios de nuestra relación, ya quedamos solamente nosotros mismos y empezamos a mirarnos nosotros mismos. Se lo tengo dicho, se lo probé con la escritura, que la primera persona que Adán vio fue a quién? A Dios. A Dios. Y la primera persona que Eva vio fue a quién? A Dios. Y Dios trajo a Eva a quién? A Adán. Estableció Dios primeramente con su creación, entonces le introdujo y se puso parte de esa relación. Eso es lo que me demostró Dios, que lo hago, que hace falta. Ya me sacaron de la relación. ¿Qué pasa, hermanos? Empezamos a ver los negativos, empezamos a ver los fallos y las faltas de unos a otros. Bendito nuestro Dios. Aleluya. Si usted quiere visitar mi casa, yo tengo un foto de cuando nosotros nos casamos. Cuando nos casamos, bendito nuestro Dios, yo tenía pelo. Los hermanos que fueron a mi casa saben que estoy hablando la verdad. El hermano Martín se paralizó. ¡Mano pastor! ¡Alaba a Dios! ¿Es verdad? ¿Cuánto alaban a Dios? Yo estoy más hermoso ahora. ¿Cuánto alaban a Dios? Todavía tengo a Cristo en mi vida. Que se me caiga el pelo, las pelucas mías están en el cielo.
¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto alaban a Dios? Cuando yo, mire, cuando este cuerpo, aleluya, temporario se va a ser transformado, ya Dios me va a implantar los pelos. ¿Cuánto alaban a Dios? Cuando yo llegue a la presencia de Dios, voy a tener una melena así, hermano. Yo soy Elvis en el cielo. ¿Cuánto alaban a Dios? Vamos a ver, ¿cuánto alaban a Dios en este momento? ¿Cuánto alaban a Dios? Alabanza, Jehová. Mi alma te alaba, te glorifica en este día. ¿Qué es rebelión? Hacer lo opuesto o resistir a las autoridades. La desobediencia es el principio de la rebelión. El humano, escúcheme bien, desde la creación, Dios le dijo a Adán: de todo lo que usted quiera comer, no coma del árbol. No coma del árbol. ¿Se lo estableció al hombre, sí o no? Ok. Se lo estableció. No se lo dijo a la mujer, se lo dijo al hombre. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando la mujer trajo, ok, lo que usted, la fruta que usted quiera ponerle, manzana, lo que usted le quiere dar, una naranja, lo que usted le quiere poner. Ponle, no sé, un mango, no sé. Lo que sucedió fue que fue desobediente. Porque yo me imagino que cuando Dios se lo dijo a Adán, él se le enseñó la fruta que era. No coma de esta fruta. ¿Cuánto alaban a Dios? Alaba. La gente dice, pues que después quizás se la dan un milón. No. Dios fue claro con Adán. Porque dice, del día que tú comieres de este árbol, seguramente morirás. Mi alma te la... ¿Sabe lo que murió? La relación entre Dios y el hombre. Mi alma te alaba, te glorifica. Mi alma te alaba, te glorifica. Bendito nuestro Dios. Y me da pena decirlo. Pues, aleluya, que la gente empieza a decir, aleluya, qué malo fue Judas. Entregó al maestro por 30 piezas de plata. Lo que se vendía los esclavos en esos tiempos. Vendieron a Cristo como un esclavo. Pero hoy en día, actualmente, hay muchos Judas. Hello. Ya no hay celo para las cosas del Señor. Muchos pues, se pueden hablar de Pedro. Bendito nuestro Dios. Mira que Pedro hizo esto, que Pedro aquello negó a Cristo. Aleluya. Pero también, por lo menos, por lo menos, cuando Cristo vino a restablecer la relación entre Pedro y Dios. Desde ese momento, Pedro fue un hombre para Dios. Al contrario, Judas se quitó la vida. Mi alma, que la te glorifica. ¿Cuánto negaríamos a Cristo? Pero cristiano, como que tú tienes algo. ¡No! No, yo soy otro acá. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Pensamos que la escritura no se cumple una vez y más. Yo quiero decirle que los principios humanos no cambian porque usted nació. Tú naciste con dos ojos, una boca, con una nariz, dos oídos, dos brazos, cinco dedos en cada mano, por lo normal. Hay algunos que tienen de más. Lo hay. Fenómeno. Lo hay. Pero eso no lo hace más cristiano. Porque tiene más partes. ¿Cuánto alaban a Dios? Las cosas del Señor son serias. Me repito lo que yo dije desde el principio. Quiero que ustedes entiendan, escúchenme bien, que esto me sucedió. Dios me tiene hablando desde el principio de las semanas. ¿Por qué? Porque el omnisciente Dios que yo le sirvo sabe lo que iba a suceder en este día. Bendito nuestro Dios, aleluya. Él me vino a decirme, bendito nuestro Dios, predica este mensaje cuando necesario predicarlo el domingo. And if nobody believes me, my wife
is a witness. Porque a mí me gusta tener testigo para que la gente no piense, bendito nuestro Dios, me dijeron, que vinieron, que la llamaron. Eso no me importa. Escúchenme bien, yo no presto mi oído para quejas. Ni tampoco estoy buscando información. If you don't know me now, by now, praise God, hallelujah. You're going to learn, praise God, que yo estoy buscando gente que me estén buscando en Facebook y me decirme, aleluya, qué es lo que está sucediendo en su vida. ¿Sabe una cosa? El que ora, demuestra que hay fruto de oración. Y el que ora, da fruto de ora. Porque lo que tú haces en secreto, Dios lo hace público. Mi alma te alaba, te glorifica. Mi alma te alaba. ¿Recuerda a Nicodemo? ¿Se recuerda a Nicodemo? Vino a hacerle una pregunta a Cristo, pues vino escondido. ¿Are you the teacher? No, dice la escritura que no vino así. Vino escondido. Bendito nuestro Dios. Pero Cristo vino a hacerlo público. Por más que se disfrazó, dice, pero espérate un momentito, tú no eres el maestro de la ley. Tú no eres el maestro de la ley, ¿verdad? ¿Cómo eres? Tú no eres maestro de la ley. Hoy me dice, tú no eres que toca la guitarra. Tú no eres que predica el mensaje. Tú no eres pastor de la iglesia Filadelfia. Porque el mundo está preparado para enseñar el dedo hacia ti. Praise God, aleluya. Los otros días, bendito nuestro Dios, uno de los muchachos dijo, aleluya, tú diste una mala palabra. ¿Hace mí? ¿Qué yo dije? Dije infierno. Hell. A ese le enseñó que esa palabra es una mala palabra. Entonces yo empecé a decir, ok, what is Hades then? What the Hades? Cuéntalo a Dios. Dice la escritura que si algo le hace caer a su hermano, no lo haga. ¿Cuánto lo aman a Dios? Sí, señor. Por el amor a su hermano. Si algo le molesta, yo le digo, something about you, you're going to teach me. You're going to teach me to break that habit of saying hell. Está diciendo, what the heaven? ¿Cuánto lo aman a Dios? Claro. Bendito nuestro Dios. Tú eres lo que eres. Bendito nuestro Dios. Mi alma te alaba, te glorifica. Tú eres lo que eres. Lo que eres en el secreto, tú lo haces en público. Por eso que la gente, hermanos, yo sé que hay gente tímida. Pero una vez que una persona coge esto y está lleno del poder de Dios, escúchame bien, la timidez se tiene que ir. Aguanta aquí, siéntate allí un momentito, que cuando yo termine, tú te vienes y te monto otra vez. Alaba a Dios. Porque cuando una persona está viendo la escritura y está continuamente estudiando la escritura, Dios viene hablándole y tú vienes hablando a Dios. Esa es una relación. Y cuando tú estás castigo, escúchame bien, la timidez se tiene que ir. Porque hay una relación con Dios. Dios empieza a hablarte. Bien, Dios empieza a quedarte a un lugar, a un lugar donde tú no estabas, y que te empieza a revelar. Eso es lo que yo le estoy pidiendo a Dios. Yo quiero decirle algo, que no hay nada mejor que Cristo. No hay nada mejor que servir al Señor. Yo, a mí no me importa lo que acá haya en la tierra. Mire, hermano, nosotros decimos, terminamos a hacer un baño lindo. Pero decía, eso es lo más lindo que hay. Pero cuando suene la trompeta, que se quede el anticristo con todo y baño. Que puede bañar lo que le dé la gana. Todas esas cosas son pasajeras, los carros son pasajeros, las cosas en esta tierra son pasajeras. Escúchame bien, todavía está el momento, aleluya, el humano todavía no ha podido poner la paz, venido a nuestro Dios en una rodilla. Hello! I don't care if they call it the Bible of Peace. Mi alma te alaba, te glorifica. Todas esas cosas son temporarias. Usted sabe lo que estoy hablando, estoy hablando correcto. Oh, gloria a Dios. Aleluya.
Es claro cuando la Escritura dice que el que no está en el Espíritu.